una entrevista exclusiva en la residencia de Batman para Puerto Rico. Queremos informarles acerca de Batman. Está disponible hoy en día para que le hagamos esta entrevista y sabamos un poco más sobre la persona que es Batman en la intimidad. Batman. Sabemos que usted en su última película peleó con el Guasón. ¿Y por qué usted peleó con el Guasón? Porque era fresco, era malo, era un sucio. Y apestaba. Era quitarle polvito. Y spray. Porque el Guasón era un puerco. Entonces pues Batman detesta la porquería. Y es muy limpio y Batman se afeita los sobacos y como podrán ver Batman es una persona decente y limpia. Batman no es cualquier cosa, déjeme decirle. Él vive, mire su residencia donde vive Batman. Mire, podrán apreciar que Batman es una persona de cultura, de bagaje y de estilo. Porque Batman no es cualquier cosa, déjeme decirle. Batman vive en el lujo y en la austeridad. Ahí como podrán ver la residencia de Batman. Pero Batman, además de eso, es una persona que fuerte. No, no te puedes creer. Enseñe su mollero. El otro, Batman. Ahora sí. Y ahora, ¿cómo es? Batman, ¿cómo es que Batman tira el puño? ¡Bum! ¡Bam! El otro puño. ¡Bam! Y ahora, Batman, no podemos hablar muy alto porque estamos tarde la noche en la residencia de Batman. Y Batman también, además de eso, échate acá, Batman, para que te vea la gente. Entonces, además, Batman tiene, además de su capacidad, de su poder, es mucho, y todo el talento que tiene Batman. Batman es un ser humanitario, él le gusta hacer labor social, él es un artista, él le encanta cantar. ¿Verdad, Batman? ¿Tú cantas? No canta, Batman. Pero tú cantas. No canta, Batman. ¿Y qué es lo que le gusta hacer, Batman? ¿Pelear? Batman le gusta pelear y además, pues, entre otras cositas, pues Batman también hace labor humanitaria, ¿verdad, Batman? Entonces, Batman anda buscando, pues, hacer su propia, ¿contra qué enemigo usted piensa pelear en su próxima película? ¿Con Batichica? No. Pero el Guasón ya tú lo mataste. ¿Pero cuál es los otros que tú quieres? ¿El Hombre de Hielo? ¿Ese no? ¿Y cuál? El Guasón otra vez. Bueno, vamos a tener que resucitar al Guasón y así es que, así son las cosas, así es las cosas del entertainment. No puede haber besos en tan bajo aquí. Mamá, ¿qué pasa? Mamá, está medio tranquilo. Entonces ahora mamá y me está poniendo cuenta también. Ahora estamos aquí en esta entrevista tratando de establecer la importancia que tiene Batman en el mundo del entretenimiento. O sea, en su próxima película Batman va a pelear con el Guasón otra vez para salvar al resto del mundo. Entonces Batman ahora me quiere poner cuernos a mí. Entrevistando desde Alto Monte en San Juan, Puerto Rico, este es Joaquín Rivera para NYC. Para en Guara.